Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hablar hoy de otro tema. Es el módulo número 8. Este módulo tiene que ver con el razonamiento mental y el cálculo. Ok, nomás me voy a regresar. Sí, ok, este módulo número 8. Vamos a hablar sobre qué es el razonamiento mental o razonamiento y el cálculo mental. Vamos a hablar sobre el razonamiento mental, cálculo y el cerebro y sus tareas para casa. Como pueden ver o pueden notar, las últimas sesiones han sido más breves. Es porque ya vamos avanzando y como cada vez vamos integrando más información, los temas se vuelven más simples. Ok, primero vamos a hacer una revisión de las tareas. Recuerden que en su libro de trabajo hay una página donde pueden hacer anotaciones. En el módulo 7 hablamos sobre la zona de conocimiento que tiene que ver con el lenguaje. Sabemos ahora que el lenguaje incluye nuestras palabras, ya sean habladas, escritas y con señas, así como la forma de combinarlas para comunicar algo. Hablamos del circuito del lenguaje, muy importante, en el cual explicamos que el área de Broca y el área de Wernicke están conectadas por una larga serie de axones, perdón, y juntos van a formar este circuito. ¿Recuerdan cómo era este circuito? Los invito a que desde su casa, mientras ven el video, hagamos un breve repaso de cómo es esto. Hablamos de que las principales áreas del lenguaje están localizadas en el hemisferio izquierdo, pero también hay áreas relacionadas en el hemisferio derecho que van a contribuir en los aspectos emocionales del lenguaje, por ejemplo, el tono de voz. El área de Wernicke está en el lóbulo temporal. Está cerca, o, bueno, cerca de esta área, el lóbulo temporal. Esta área es necesaria para entender el lenguaje escrito y hablado por medio de la interpretación de los sonidos que escuchamos y de las palabras que leemos. Por otro lado, el área de Broca está cercana a la banda motora que controla los labios, la mandíbula, la lengua y la garganta, también en el lóbulo frontal. Esta área es necesaria para producir el lenguaje tanto hablado, es decir, mandar órdenes a los labios, a la mandíbula, a la lengua y a la garganta para producir un lenguaje gestual o escrito, que es mandando órdenes a las secciones de que corresponden al brazo, a la mano en la banda motora. ¿Ok? Entonces, el área de Wernicke es el área de la comprensión del lenguaje y el área de Broca es el área de la ejecución del habla. Ahora con las tareas. Bueno, con las lecturas no creo que haya habido mucho problema, simplemente era leerlas, anotar puntos interesantes o dudas. Referente a las tareas que tienen que ver con los retos para el cerebro, una de las tareas tenía que ver con un arreglo de palillos. En este primer reto decía que este cuadrado grande o este conjunto de palillos forma 14 cuadros de diferentes tamaños. ¿Cuáles son? Bueno, el grande es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son los chiquitos. 11, este. 12, este de abajo. 13, este de abajo. Y 14, este de arriba. ¿Sí? Aquí la pregunta era, ¿cuántos palillos pueden quitar para que solo queden tres cuadros? Bueno, la respuesta correcta es quitar este que estoy señalando, este y este. Ahí queda 1, 2, 3, 3 cuadros. Esa era la respuesta. El reto 2 tenía que ver con los dados. La pregunta era, si un dado regular de 6 caras tiene 21 puntos,
¿Cuántos de estos puntos están en el centro de una de las caras? La respuesta es 3. Es en la cara 1, en la cara 3 y en la cara 5, ¿sí? Entonces hay un punto en cada una de estas caras. La segunda pregunta era ¿cuántos puntos hay en la esquina de la otra cara? La respuesta era 16. 2 en las caras 2 y 3, ahí suman 2. 4 en las caras 4, 5 y 6, aquí suman 12. Más los 2 que ya teníamos, más los 4 que ya teníamos, son 16. Y la pregunta final es ¿cuántos hay en cualquier otra parte? Si dijimos que un dado tiene 21 caras, los que quedan son 2 puntos en los lados de la cara 6. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, razonamiento mental y cálculo. Antes que nada, ¿qué es el razonamiento mental? Antes de leer la definición, piensen ustedes, ¿o qué entienden por razonamiento mental? Este razonamiento mental es un razonamiento lógico que es facultad humana que nos permite resolver problemas. Los problemas de razonamiento lógico son esos problemas que podemos resolver utilizando matemáticas y lógica elemental, además de la razón. El razonamiento inductivo y deductivo son los métodos de razonamiento. El razonamiento inductivo, la resolución de problemas, el razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo, vamos a ver cada uno. Este se razona partiendo de lo particular a lo general. Si algo es cierto, en algunas ocasiones también lo será en situaciones similares, aunque no se haya observado. Inducción, es decir, predecir y causalidad. Esto es inducción. El razonamiento inductivo, como la palabra lo dice, inducción, es predecir. ¿Qué probabilidades de trabajo tengo si estudio esta carrera, por ejemplo? Es un razonamiento inductivo, ¿no? Estamos prediciendo algo. Y el razonamiento inductivo, como lo dice la palabra inducción, es una causalidad que significa atribuir causas a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, un accidente automovilístico que tiene que ver con el área de, un accidente automovilístico, mecánico, un psicólogo, un meteorólogo, o sea, tienen este tipo de pensamiento, de razonamiento inductivo, ¿no? Que tratan de explicarle o dar causas a un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor, ¿sí? El accidente automovilístico sería un ejemplo, ¿no? Un razonamiento inductivo sería que podemos como estar pensando en qué lo ocasionó. Ahora, el razonamiento deductivo se razona partiendo de lo general a casos particulares. Si vimos en el anterior, me regreso, el inductivo se razona partiendo de lo que es particular a lo general. Y el deductivo, al revés, de lo general a casos particulares. Si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser humano, debemos concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos brazos. Aquí empezamos de lo general. Todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos. Por lo tanto, algo muy particular como Pepe es un humano, Pepe debe tener una cabeza y dos brazos. Ahora, el cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando solo el cerebro, sin ayudas de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y papel o los dedos, ¿sí? Entonces, un cálculo mental no necesita de ningún tipo de ayuda. Vamos a hablar sobre el razonamiento mental y el cerebro. (Ríe)
Como lo vimos en el tema de resolución de problemas, es una zona de conocimiento que está muy relacionada con el lóbulo frontal. Ahora bien, la atención y resolución de problemas, que es lo que les acabo de mencionar. Y el área, la zona de conocimiento visual, espacial y motora, que también está más o menos en esa zona del cerebro, está involucrada. ¿Por qué decimos que está involucrada? Bueno, no sé si recuerdan que en la tarea del módulo de atención y resolución de problemas realizaron un sudoku. ¿Recuerdan que la zona de conocimiento que tiene que ver con lo espacial, lo visual, pues nos ayuda a contestar estos ejercicios, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este es un sudoku. Aquí yo les voy a pedir que desde su casa piensen qué número podría ir aquí en estos espacios en blanco para que la suma de estos dé un resultado que a la vez ayude a que al restarlo con este dé un resultado que podría funcionar con otro número que coloquen aquí. Es decir, hay que colocar los números de manera que, que los resultados coincidan unos con otros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes van a utilizar la zona de conocimiento de atención, resolución de problemas y la habilidad visual y espacial para poder identificar en dónde. Esta es una tarea de cálculo mental. Ustedes no necesitan ninguna calculadora, ni escribir, ni nada. Estas son las respuestas. 10 más 2 son 12. Pero a su vez, 12 menos 3 nos da 9. 8 más 1 nos da este mismo resultado. 2 menos 1 nos da 1. 10 menos 2 nos da 8. 2 más 1 nos da 3. ¿Sí? Ahora, voy a pedirles que traten de encontrar una solución a estos problemas. Ejercicio 1. Elías miente los miércoles, jueves y viernes y dice la verdad el resto de los días de la semana, mientras que Andrea miente los domingos, lunes y martes. Pero dice la verdad el resto de la semana. Si ambos exclaman, mañana es un día en el que yo miento, ¿qué día será mañana? Piensen, les doy unos segundos para que analicen la problemática. Recuerden, Elías miente de miércoles a viernes y Andrea de domingo a martes. Si ambos dicen mañana es un día en el que yo miento, ¿qué día de la semana será mañana? La respuesta correcta es mañana será miércoles. ¿Por qué Elías miente estos días? Miente los miércoles, jueves y viernes, pero lo dijo un martes. Los martes dice la verdad. Y Andrea lo dijo un martes. Mañana es un día en el que yo miento. Ella dice la verdad el resto de los días, por lo tanto, dijo la verdad. Perdón, ya les di la respuesta. Segundo ejercicio. Si Irma habla más bajo que Irene y Andrea habla más alto que Irene, ¿Irma habla más alto o más bajo que Andrea? ¿Qué es lo que responden? La respuesta correcta es que Irma habla más bajo que Andrea. Si este tipo de ejercicios también son de tipo de razonamiento y el anterior fue de cálculo mental, este fue de razonamiento. Ahora, este ejercicio, ¿cuántos triángulos hay o ven ustedes en esta figura? Nuevamente aquí estamos haciendo uso de la habilidad visual motora, visual espacial más que nada. ¿Cuántos triángulos ven ustedes? Los contamos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y son 17 triángulos. ¿Los pudieron identificar todos? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y en esta otra, ¿cuántos triángulos pueden identificar? El grande, recuerden, uno. Este es uno. Aquí podemos ver otro, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este que está interno, siete. Este 8, que a la vez es 9 y 10. Este 11, 12, 13, 14. ¿Nos faltó alguno? Sí, son 39 triángulos. ¿Lo pueden realizar desde su casa, identificar todos los triángulos? Es una cuestión de observar muy bien. ¿Por qué? Porque así como los conté hace un momento, o sea, son los que de manera muy superficial estamos viendo. Pero si analizamos la figura, podemos encontrar todos los triángulos que forman este triángulo grande. Ahora, en este ejercicio nos pide que digamos cuántos cuadrados hay en la figura. Lo mismo, podemos hacer el conteo desde el cuadrado más grande, los pequeñitos que lo forman, los que a su vez forman cuadrados como estos que estoy señalando, que pueden cambiar de posición. Entonces, la respuesta aquí son 30 cuadrados. Hagan esto en su casa, traten de, no sé si les mando el archivo para que ustedes lo puedan rayar sobre él, puedan escribir y puedan circular con diferentes colores los cuadrados y los triángulos que forman esa figura, bueno, las anteriores. Bien, entonces vamos a hacer un repaso. Hablamos sobre el razonamiento, que este es la facultad humana que permite resolver problemas. Existe el razonamiento inductivo, el deductivo, el cálculo mental, el cual consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando solo nuestro cerebro. Y las tareas en casa que se van a llevar son diferentes lecturas sobre funciones ejecutivas y los tipos de razonamiento. Los vimos ahorita, pero con las lecturas les van a quedar más claro. De todas formas, ustedes saben que si tienen alguna duda, me pueden escribir. Y los retos para el cerebro son 8 ejercicios que vienen en su libro de trabajo. En la página, déjenla ubico para decirles. En la página número 131 vienen los ejercicios, los retos para el cerebro, que de todas formas comienzan a partir de la 139 de su libro, perdón. Hay una serie de ejercicios de cálculo, en los cuales ustedes van a hacer algunos cálculos matemáticos sin usar calculadora, sin usar lápiz, sin usar los dedos, por favor. Y algunos sudokus, ¿no? Que ustedes ya hicieron anteriormente, que también les van a servir para poner en práctica este tema, ¿sí? Entonces, recuerden hacer esas actividades, enviarlas al correo que se les indicó. Y en el horario de nuestro curso vamos a poder responder las dudas que tengan del módulo o de módulos anteriores. Muy bien, entonces, si se quedaron con alguna pregunta, con algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer sin ningún inconveniente en nuestro grupo. Igual podemos compartirlo para, pues, conocer opiniones. O bien, si les da un poco de vergüenza alguna pregunta, me la pueden hacer de manera privada, pero lo ideal es que lo hagan en grupo para que podamos compartir todas las respuestas. Sí. Espero que este tema haya sido claro, es muy breve, es simple de entender, solamente hay que identificar los tipos de razonamiento que hay y cómo es que los utilizamos. Y si no tiene ninguna duda,
revisen el tema, hagan sus actividades y nos veremos en la siguiente sesión. Que tengan muy buen día.